Buenas tardes a todos. Antes de comentaros unas palabritas que he escrito para este momento, quisiera, si alguien quiere decir algún comentario, tiene la palabra. ¿No? Pues bueno, para romper el hielo, voy a comentar una. Anoche os estaba preparando unas palabritas para dedicaros y la verdad que he pensado, este fin de semana voy a comprar un bonoloto, porque la primera vez que me presento para alcaldesa, y soy alcaldesa de Castelnuovo, la primera vez que me presento para ser presidenta de la mancomunidad y soy presidenta de la mancomunidad. Os lo digo, voy a comprar algún cupón, lo voy a colgar en internet, si alguien quiere participar conmigo, seguramente la suerte nos va a acompañar. Bien, os quería dar las buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes, a los representantes de la mancomunidad y a todos los amigos que han venido a este acto. Hoy estamos reunidos aquí porque la voluntad de los ciudadanos, libre y democráticamente expresada en las urnas el pasado 22 de mayo, ha decidido un cambio en esta institución, cuyo primer resultado, el más inmediato, es mi elección como nueva presidenta de la mancomunidad del Alto Palancia. Me presento aquí hoy humildemente, consciente de la tarea que nos aguarda, agradecida por la confianza que habéis depositado en mí y conocedora de lo que ello supone. Son ya varias personas las que han pasado por aquí y han prestado juramento como presidentes. Lo han hecho durante mareas de prosperidad y en aguas pacíficas y tranquilas. En estos momentos, nuestra comarca, nuestra provincia, nuestra comunidad y toda España pasa por momentos económicos complicados para seguir adelante. Es bien sabido que estamos en medio de una crisis. Nuestra economía se ha debilitado enormemente. Se han eliminado empleos, se han cerrado empresas y cada día nuestros malos usos de la energía ponen en peligro el planeta. Estos son los indicadores claros de una crisis sujetos a datos y estadísticas. Los problemas que nos aguardan son reales, son graves y son numerosos. No será fácil resolverlos, ni podrá hacerse en poco tiempo. Pero debemos tener clara una cosa, lo resolveremos. Queremos seguir siendo una comarca muy próspera. Nuestra gente no es menos productiva que cuando comenzó esta crisis. Nuestras mentes no son menos imaginativas. Nuestros bienes y servicios no son menos necesarios que la semana pasada. A partir de hoy, debemos levantarnos, sacudirnos el polvo y empezar a trabajar por nuestra comarca. Como dijo Javier Moliné en la toma de posesión de su cargo de presidente de la Diputación, es el momento en el que la política deje paso a la gestión y las palabras dejen paso a los hechos. Porque miremos donde miremos, hay trabajo que hacer. El estado de la economía exige actuar con audacia, rapidez y austeridad. Nuestros retos pueden ser nuevos, los instrumentos con los que los afrontamos pueden ser nuevos, pero los valores de los que depende nuestro éxito, el esfuerzo y la honradez, el valor y el juego limpio, la tolerancia y la lealtad son algo viejo. Son cosas reales que debemos tener presentes en la gestión de esta entidad pública local integrada por 16 municipios de la comarca del Alto Palancia. Muchas gracias por asistir y nos veremos. Se levanta la sesión. Thank you.